Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Quevedo Soto. Soy Exatec, graduado del Tecnológico de Monterrey Campus San Luis. Soy ingeniero en mecatrónica. Estamos trabajando en el proyecto del concurso de FIRST. Este es el primer equipo que se forma aquí en el Campus San Luis. Y mi rol como mentor es estar coacheando a los chavos del área de ingeniería eléctrica. Entonces, mi chamba fue desde darles asesorías, enseñarles las nociones básicas de electricidad, de electrónica, y ahorita ya con el proyecto, pues ir guiándolos, de cómo conectar las cosas, cómo funcionan, cómo alimentarlas, cómo respaldar todo y que pues, quede un circuito bien armado y funcional para el robot. Ahora, pues fíjate que mi experiencia desde que pues, regresé al campus, ahora en este proyecto ya tanto más como mentor que como alumno. Pues eso fue un cambio bastante interesante. Se siente súper padre trabajar con en este caso los chavos de prepa, estarlos guiándolo, estarles compartiendo un poco de lo que pues, tú aprendiste aquí en la institución y lo que mi experiencia laboral hasta el momento me ha dejado. Es genial ver cómo pues, los chavos aprecian todo lo que les enseñas, todo lo que les dices, siempre te escuchan. Cualquier cosa siempre te preguntan, así como si lo supieras todo, y a veces dices, ay, espérame tantito, déjame buscar por acá. Pero es padrísimo estarles compartiendo un poco pues de lo que sabes y pues estar haciendo algo que se va a mover, algo que va a funcionar, y pues los chavos siempre lo aprecian bastante. Yo estoy súper impresionado, o sea, desde que yo llegué y estábamos en las mentorías ahora en septiembre, octubre. Genial, o sea, los chavos sí traen como esponjitas, captan todo rapidísimo, a pesar de que pues, no tienen bases de ingeniería, pero sus bases de física, matemáticas y todo eso pues, les han ayudado a agarrar todo súper rápido. Es genial ver que a esta edad lo que están aprendiendo y que sepan lo que pueden llegar a hacer sin siquiera entrar a una carrera es impresionante, una experiencia que yo creo yo hubiera querido haber tenido. Sales y en realidad nunca sales, siempre regresas a este tipo de actividades, a otro tipo de conferencias, siempre van a estar para apoyarte, para invitarte y pues ahora es genial que pues, tú puedas apoyar al Tec de tanto lo que, o sea, regresar un poco de todo lo que ellos en algún momento te apoyaron. Mi nombre es Ella Juárez Castillo, soy ingeniero industrial y de sistemas, egresada en mayo del 2010. Soy Exatec. Actualmente trabajo para una compañía que se llama Logistic Insight Corporation. Realizamos el manejo interno de materiales para General Motors de México en el complejo San Luis Potosí. Mi labor es apoyarlos en las áreas que ellos necesiten, sobre todo en el área de mecánica, y darle soporte en el uso de herramientas, el equipo de protección personal que ellos deben de estar utilizando, y pues apoyarlos a resolver dudas que tengan en cuanto a la construcción del robot. La verdad es como volver a vivir la prepa. Para mí es una experiencia muy padre, creo que lo seguiría haciendo, a pesar de, bueno, el tiempo que involucra y que hay que conocerlos, pero te llena de energía. Bueno, en mi caso me ha llenado de energía, ha sido una experiencia muy padre, y sobre todo pues revivir la prepa y ves el interés de los chicos por desarrollarse, porque muchos a partir de este proyecto van a decidir qué es lo que van a querer hacer el resto de su vida, y creo que ya es un muy buen momento para decidirlo y encaminarse a eso. Todos están echándole muchísimas ganas. A mí me sorprende mucho el compromiso de los chicos. Deben de saber administrarse y deben de saber organizarse para poder también cumplir con sus responsabilidades académicas. Yo les recomendaría que sigan así, que le sigan echando muchísimas ganas, que no aflojen. Ya nos queda muy poquito tiempo. Hay que echarle muchísimas ganas. Les recomiendo que descansen. Estas últimas semanas son muy importantes y por lo mismo van a ser muy pesadas, y pues van a ser muy divertidas. También les recomiendo que se diviertan, que se relajen y que aprendan muchísimo, porque es una experiencia que les va a servir para todos.